excepcional. Es por ello que constituye un imperativo categórico para reafirmar un compromiso de honor y de fe, para unir esfuerzos entre sus directivos, socios y la comunidad, de seguir trabajando desinteresadamente en bien de los más caros intereses del gremio y de la colectividad, que hoy más que nunca se encuentra en franco desarrollo. Y luego de eso, reflexionar acerca, primero, de la unidad. De la unidad, que es la base fundamental para avanzar. Y luego de eso, en rescatar en instituciones como el sindicato de Moromoro, en rescatar, decía, el espíritu de lo colectivo. Aquí en ustedes, en esta parroquia, en esta institución, en este sindicato, se rescata justamente eso, que es el valor que nos debe llevar y proyectar hacia adelante. El orden físico, el desarrollo particular, las edificaciones, el hecho de poder unificarnos alrededor de una casa, como este bonito edificio, como este hermoso salón. Y también privilegiar el desarrollo humano de los socios. Y eso que ustedes han hecho aquí y que nos sirve como ejemplo a nosotros, nosotros también como choferes profesionales y ahora, circunstancialmente, en nuestro cargo de alcaldes, lo estamos llevando a cabo en nuestra ciudad, lo estamos llevando a cabo en nuestro cantón. De ustedes, amigas y amigos, de ustedes, compañeros choferes, de ustedes, compañeros socios, hemos aprendido, y también hemos aprendido en las escuelas, en los colegios, en los cuales nos hemos educado en nuestro cantón, en nuestra familia, en las familias de todos, donde se forjan los valores y los principios que nos hacen dignos, que nos hacen diferentes, que nos hacen sentirnos orgullosos y apropiados y empoderados del hecho de ser ciudadanos de primera categoría. Por eso es que desde nuestra labor estamos privilegiando multidimensionalmente también apoyar para que nos desarrollemos de una forma armónica. También privilegiamos el hecho de hacer la obra física, de preparar a nuestra ciudad, de preparar a nuestro cantón para que realmente sea un espacio de buen vivir. Esa multidimensión es que queremos que crezca nuestra ciudad, es que queremos que crezca nuestro cantón, queriendo ser solidarios, caritativos, no desde la mano, sino desde el corazón. El Comité Ejecutivo y todos los miembros del Sindicato de Choferes Profesionales de la Parroquia de...